Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma y tengo todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. En el día de hoy, mi compañero Edith Matos no va a estar acompañándonos por asuntos personales, pero como quiera, yo tengo la responsabilidad de compartir con ustedes este resumen de noticias económicas. Iniciamos de inmediato con el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, sostuvo una reunión virtual con la directora adjunta del Departamento Hemisférico Occidental del Fondo Monetario Internacional, Patricia Alonso, y otros funcionarios del organismo, a quienes presentó un informe sobre el desempeño económico del país y las perspectivas para este 2021. La directora felicitó al Banco Central por la forma en que implementó la política monetaria para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia, lo cual otorgó una gran credibilidad a la economía dominicana ante los mercados internacionales. El gobernador del Banco Central señaló el ascenso sostenido en el indicador mensual de actividad económica IMAE, que tras situarse en menos 28.8% en abril, el peor mes de la pandemia, cerró con un revelador menos 1% en diciembre. Informó que las reservas internacionales del Banco Central se han fortalecido de forma sostenida, superando el 15% del PIB y con una cobertura de 8 meses de importaciones por encima de las métricas recomendadas por el propio Fondo Monetario Internacional. Estas son informaciones reveladoras de que el Banco Central y el gobierno han estado tratando de hacer todo lo posible para mantener la estabilidad macroeconómica y crear las condiciones para que una vez salgamos de los estragos de la pandemia, la economía pueda crecer de manera sostenida y vuelva a niveles de años anteriores como el año 2018-2019. Importante destacar que ya el sector empresarial empieza a tener una actitud positiva, una percepción positiva de que la economía está cambiando y las cosas pueden empezar a mejorar, como lo indica el IMAE, el Indicador Mensual de Actividad Económica, que en abril estaba altísimo desde el punto de vista negativo, con un 29.08%, y ahora en diciembre finalizó con apenas un 1% negativo. Eso quiere decir que las perspectivas de crecimiento y de posibilidad de reactivación económica de parte del sector empresarial son importantísimas, porque la economía, el crecimiento económico lo determina básicamente es el sector empresarial. Si hay incertidumbre de parte del sector empresarial, no hay posibilidad de que la economía crezca y se desarrolle, porque aunque la inversión del Estado sirve de catalizador de la economía, de empuje, no cabe la menor duda de que es el sector empresarial quien marca la pauta del crecimiento económico a través de la inversión y como principal creador de empleos en la República Dominicana y en todas partes del mundo. Otro indicador importante de que tenemos las condiciones adecuadas para que haya una estabilidad macroeconómica, porque cuando hay inestabilidad macroeconómica, cuando la inflación es galopante, cuando no hay estabilidad macroeconómica, sencillamente no es posible planificar ni hacer negocios. Entonces, este dato que da el Banco Central de que se ha superado con un 15% del PIB la cobertura de las reservas internacionales, cuando lo que establece el Fondo Monetario es que haya por lo menos 8 meses de importaciones y tenemos 15 meses, eso implica también que tenemos capacidad para resistir cualquier situación anómala que pueda surgir en los mercados internacionales. Ahí hay que destacar
que precisamente por esa estabilidad macroeconómica que ha presentado la República Dominicana por mucho tiempo, fue que a principios o a la entrada de este nuevo gobierno, fue a los mercados de capitales y recibimos una cantidad importantísima de dólares a través de la colocación de bonos soberanos a una atractiva tasa de interés, lo que ha permitido que entren al mercado dominicano y a las reservas internacionales una cantidad de divisas que ha permitido que se mantenga la estabilidad macroeconómica y que con las condiciones que está presentando todavía la economía dominicana a través de las reservas internacionales, eso indica que todavía podemos accesar de manera holgada a al mercado de valores, al mercado de bonos, y podríamos recibir sin mucho inconveniente, a buena tasa de interés y con buenas condiciones, recursos en caso de ser necesario. Eso quiere decir que solo hay que esperar que con la mayor prontitud posible finalice el tema este de la pandemia. Ya empezaron a llegar las vacunas y el mundo entero se está vacunando, lo que va a crear las condiciones para que haya un relanzamiento de la economía mundial, porque hay que recordar que la economía dominicana es abierta, lo que quiere decir que necesita mucho del desempeño de la economía mundial para que le vaya bien. ¿Por qué? Porque necesitamos la inversión extranjera directa, necesitamos el turismo, necesitamos las remesas. Esos son valores e incluso para colocar nuestra principal exportación, que es el oro, también el mercado tiene que estar en buenas condiciones para que fluyan las actividades económicas internacionales y afecte positivamente a la República Dominicana. A propósito, el economista Juan Ramón Mejía consideró preocupante el incremento del precio de los combustibles, sobre todo por la influencia que puede generar en la desestabilización de la casa cambiaria por la mayor demanda de divisas, aunque está esperanzado que este cambio termine en el invierno. El petróleo y los precios del petróleo inciden de muchas formas en la República Dominicana. Principalmente inciden en la demanda de divisas, puesto que la factura petrolera en la República Dominicana corresponde al 20-25% de la demanda de divisas para importación. Entonces, en la medida que sube el precio del petróleo, la demanda de divisas también sube y eso puede influenciar en el tipo de cambio. En el pasado año 2020, vimos cómo el turismo dejó de generar divisas en la República Dominicana, pero fue compensado con una reducción significativa de los precios del petróleo. El petróleo de la OPEP cotizó en los 63.04 dólares el barril. El precio diario que ha aumentado es de 0.56%, un 0.9% desde su jornada, de 56 centavos diarios, lo que representa un 0.9% en la jornada. Mientras, el precio medio del barril de la OPEP ha subido en lo que va de este mes a los 59.46 dólares desde los 54.38% del mes anterior, un 9.34%. Eso evidentemente es preocupante porque hay que recordar que el petróleo es el rubro que más afecta precisamente la balanza comercial de la República Dominicana y en consecuencia la balanza de pago, porque no somos productores de petróleo y tenemos que importarlo. Y todo el sistema productivo de la República Dominicana y todo el sistema de servicio del transporte utiliza los derivados del petróleo. Y
evidentemente en la manera en que se incrementa el precio del petróleo, eso afecta el tipo de cambio, afecta la balanza comercial, afecta el costo de producción nacional y afecta incluso el costo familiar, porque todo el que tiene, si aumenta el petróleo, tiene que aumentar el gas, tiene que aumentar el combustible que utiliza la familia para ir a su trabajo, etcétera, etcétera. Y en sí incrementa de manera importante el costo de producción y afecta muy, muy, muy lastimosamente las finanzas públicas. Vamos a esperar que, como dijo este economista, ya llegando el invierno, la situación empiece a cambiar. El exdiputado y aspirante a defensor del pueblo Fidel Santana dijo que la situación del mundo está muy compleja como consecuencia de la crisis sanitaria y económica que demanda acciones para frenar las presiones alcistas en los artículos de primera necesidad. Vamos a ver una historia que nos tiene Edwin de la Cruz. Fidel Santana afirmó que es necesario tomar acciones para frenar los incrementos de los productos, ya que de lo contrario dañaría seriamente la economía familiar. He visto que el Ministerio de Agricultura en el país se está ocupando de prever y de actuar para frenar esa perspectiva que sin duda le haría mucho daño a la economía familiar, a la economía de los sectores populares. Siento que hay una voluntad política de salir al paso a eso y de evitar que se produzcan esas alzas. Precisó que la inestabilidad que viven los países por la situación actual impacta y presiona el costo del barril del petróleo. La inestabilidad en la que está el mundo en este momento impacta este mercado poderosísimo y fundamental para la vida económica de las naciones y ha generado presiones alcistas en los mercados de los combustibles. Santana llamó a hacer los esfuerzos posibles para evitar que la situación se salga de control. Pienso que el país tiene que hacer todo su esfuerzo para evitar que se salga de control los niveles de alza que hasta ahora se han registrado y buscar la manera incluso de ser posible de esquivar esas presiones alcistas que están produciéndose en el mercado internacional. Fidel Santana aspira a ser defensor del pueblo, proceso que está en manos de la Cámara de Diputados, quienes finalizaron las entrevistas en enero pasado. Gracias a Edwin de la Cruz. Y precisamente como hablaba antes de este reportaje, el incremento del barril del petróleo más el incremento de los commodities, la soya, el sorgo, el maíz, todos estos productos se ha incrementado de manera sostenida en los últimos meses. Y eso evidentemente está afectando el costo de producción de la República Dominicana. Y es por eso que hemos visto la queja de los ciudadanos en el sentido de que se están incrementando los alimentos. Pero también hemos visto a los conductores quejándose y a otras manifestaciones de la economía dominicana que también se ha visto que se han incrementado los artículos precisamente por esto. Lo primero es que cuando se incrementa el petróleo afecta a cualquier actividad económica. Y por supuesto cuando se incrementan los commodities como el sorgo, el maíz, la soya, se incrementa el costo de producción de los alimentos. Una situación bastante difícil que está teniendo que enfrentar el gobierno y que hay que tener paciencia y hay que comprenderlo. Porque además de eso, encontramos a un presidente que asumió el suelo presidencial con una crisis sanitaria que ha provocado una terrible crisis económica y han disminuido, han menguado de una manera mortal, tremenda, los ingresos del Estado. El presidente Luis Abinader encabezó el acto del primer Picasso para la construcción del distrito Piantini, un proyecto inmobiliario y comercial de uso mixto que cambiará un espacio hotelero por áreas empresariales de negocios
de entrenamiento y gastronomía. Nuestra compañera Rosalba Escalante tiene los detalles. Con una inversión superior a los 55 millones de dólares, Distrito Piantini busca complementar la oferta hotelera, enfocándose en el sector turismo de negocios y destino familiar. El diseño de 24 niveles ocupará un área de 3.206 metros cuadrados, integrando hotel, negocios, gastronomía y unidades con servicios para estadías de medio plazo. Este proyecto nace debido a la necesidad de crear una oferta que se adelante a los tiempos que vamos a vivir, con un sector turístico que aporta el crecimiento de un nuevo Santo Domingo, moderno, compacto y eficiente. En Distrito Piantini, aparte de estar integradas, se complementan, agregándose valor una entre la otra y logrando eficiencias que solo son posibles con la mezcla adecuada. Durante el acto, el presidente Luis Abinader destacó que en materia de turismo, República Dominicana ha ido renovándose y colocándose a la altura de los tiempos. Siempre he dicho, desde que llegamos al gobierno, lo repito hoy, que este es el momento de invertir aquí en la República Dominicana, porque tenemos un abanico de posibilidades inagotables con toda la seguridad jurídica que se requiere. En su fase de construcción, la obra generará 2.000 empleos indirectos y 200 directos cuando inicie sus operaciones. También el proyecto contará con 6 niveles soterrados para uso de estacionamiento. Esto nos da más o menos 480 plazas para parqueo. Con este número de parqueos, dispondremos de más de 70 parqueos adicionales a la necesidad de nuestro proyecto. El proyecto de inversión privada que será construido en el centro de Piantini en el Distrito Nacional estará listo para el año 2024. Gracias a Rosalba Escalante. Hemos visto al presidente de la República activo, dando picazos en una serie de proyectos y también cuando ha hecho los consejos de gobierno o ha visitado a provincias, ha estado anunciando una cantidad de obras que son fundamentales para poder empezar a activar la economía. Sabemos que hay actividades exógenas que impactan negativo o positivamente al gobierno, pero internamente hay que hacer algo. Y la construcción es precisamente uno de los mecanismos más efectivos para activar la economía internamente. Aquí hay dos sectores que son fundamentales en el crecimiento económico, que son el turismo y la construcción. Pero como el turismo no depende de nosotros, entonces el gobierno debe de implementar una política agresiva del gasto y la inversión en construcción para ver cómo se puede compensar de alguna manera la falta de turistas, la falta de llegada de turistas que ha provocado el COVID-19 y la disminución de la inversión extranjera directa que también ha provocado el COVID-19. Creo que ahora mismo tenemos dos factores que nos pueden ayudar a mantener una relativa estabilidad y un relativo movimiento económico que son, por un lado, la construcción que activa el movimiento interno y, por otro lado, las remesas que, gracias a la providencia, uno puede decir, los dominicanos han sido solidarios y, por suerte, como el gobierno norteamericano ha estado ayudando a los residentes norteamericanos, sabemos que hay muchos dominicanos que son residentes y son ciudadanos, entonces se benefician de esa ayuda del gobierno norteamericano y han estado ayudando también acá a la República Dominicana, a sus familiares, y ese incremento de las remesas ha ayudado bastante al mantenimiento de la economía dominicana. Entonces, esa ayuda solidaria del dominicano debe de estar acompañada de los programas sociales del gobierno para que haya consumo, pero también del gasto de capital en todas esas obras
que ha anunciado el presidente de la República que se van a hacer en las diferentes provincias que ha visitado. Ciudadanos reaccionaron alarmados ante el anuncio de que la libra de arroz llegaría a 40 pesos la libra, quienes calificaron de injusto y abusivo el incremento del producto que es de primera necesidad. Vamos a ver a Edwin de la Cruz que nos preparó esta historia. Hombres y mujeres, desde jóvenes hasta mediana edad, reaccionaron indignados con la posibilidad de que la libra de arroz se venda a 40 pesos. ¿A 40 pesos la libra? ¿Un producto primario? Hay problemas altos porque lo que son el arroz, la habichuela, las carnes y los víveres, cosas que los dominicanos consumen diario, tienen que tener el precio más bajo posible, porque son productos consumidos diariamente. Demasiado, es un abuso. Es un abuso, el pobre no va a poder con eso. Porque no se va a poder comprar una libra de arroz, que eso es lo más que come la clase media o el pobre, que a veces tiene que comer arroz hasta dos veces al día. Entonces creo que hay que buscarle una medida. No, imposible que no. ¿Por qué? Porque, ¿y a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Con la canasta familiar hasta el tope y pocos ingresos. El COVID-19 está matando, si no nos mata el COVID, nos va a matar el hambre. ¿Qué le pide al gobierno? Que haga algo, él con el COVID no puede, porque eso es algo que viene de Dios. Expresaron que las medidas para contrarrestar los incrementos de los precios no está llegando a la población. El gobierno anunció que iba a vender unos pollos a 1.25 y no se ven en la calle, como él dijo. Parece que lo están autovendiendo porque no se ve en la calle. Y por donde pasan, venden un combo que si usted quiere el pollo solo, no le venden el pollo solo. Pues son unos intereses de comerciantes que lo que quieren es seguirle sacando el jugo a este país. Ya no le bastaron 16 años. Quieren seguir en lo mismo comerciante dueño del país de toda la vida. Mientras que el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, negó que se hayan producido aumentos en la libra de arroz. El arroz selecto grado B, el comercio organizado lo está vendiendo en saco de 125 libras a 2.800 pesos, por lo cual el precio de los colmados se está comercializando a 25 pesos. El arroz selecto grado A, en saco de 100 libras, el comercio mayorista lo está vendiendo a 24 pesos y en los colmados se está vendiendo entre 28 y 30 pesos. Por lo cual no es cierto que el arroz se esté vendiendo a 40 pesos la libra. El arroz es el principal ingrediente en la alimentación de los dominicanos y aunque ha aumentado de precio en los últimos meses, aún no se coloca a 40 pesos la libra. Gracias a Edwin, en el día de ayer, el ministro de Agricultura dijo que no se van a incrementar. Sin embargo, se ha incrementado en algunos sectores. La verdad es que él dio en el día de ayer una declaración que uno entendería que no hay razón para que se incremente el arroz. Él dijo que hay en almacén más de 4 millones de quintales y que ya empezó la cosecha y que para abril habrían ya en el mercado unos 11 millones de libras de arroz, que el país consume 12 millones, y entonces esos 11 millones más los 4 millones que hay en almacén, no hay razones para que se incremente. Entonces, no sé por qué hay una sensación de desabastecimiento que ha incrementado el precio del arroz. Aunque el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván de Jesús García, aclaró que los precios del arroz y otros productos no han aumentado. Dijo que los precios de ese nutriente, las papas, el ajo, la cebolla y otros comestibles están estabilizados. El arroz selecto grado B, el comercio organizado lo está vendiendo en saco de 125 libras a 2.800 pesos, por lo cual el precio de los colmados se está comercializando a 25 pesos. El arroz selecto grado A, en saco de 100 libras,
el comercio mayorista lo está vendiendo a 24 pesos y en los colmados se está vendiendo entre 28 y 30 pesos. Por lo cual no es cierto que el arroz se esté vendiendo a 40 pesos la libra en los establecimientos comerciales de la República Dominicana. Iván García precisó que no se puede llevar desasosiego a la población con falsas informaciones sobre alzas de este producto y otros. Bueno, lo cierto es que cuando yo di la información que dio Iván García, Calimán me hizo una señal como, ¿cómo que no? Por mi casa se ha incrementado y ahora me lo reitera. Eso quiere decir que aunque Limber Cruz, el ministro de Agricultura, dice que no hay razones porque hay suficiente inventario y que la cosecha en abril va a estar y que no hay razón de desabastecimiento. Incluso él dijo que no hay razón ni siquiera para importar arroz porque hay suficiente. Y a pesar de las declaraciones de estos dos empresarios y que además son presidente de federaciones de comercio, la verdad es que se ha incrementado. Oscila entre 35 y 40. Así que yo no sé si es pro consumidor que pueda hacer un trabajo, quizás Inespre, que con ese inventario que está almacenado, entonces vaya al mercado a vender producto a través de sus pequeños mercados que hacen para entonces provocar que haya una disminución del precio, porque la verdad es que se ha incrementado. Vamos con el diccionario económico y nuestra compañera Jennifer Peña. Economía mixta, término que se utiliza para describir una economía en la que coexisten tanto elementos regulados como desregulados. Aunque la mayor parte de los países desarrollados aspiran al mercado libre en términos de movimiento libre, de productos, mano de obra, etc. También incluyen algunas formas de intervención del gobierno, ya mediante subsidios a campañas estatales o garantizando ciertas prestaciones sociales.